La calidad de choclo aquí es súper, pues sale casi, la gran mayoría saca calidad de choclo que es para la exportación. Y años pasados salía 15 a 16 camiones por día y esta vez ha salido poco. Cada camión lleva 20 toneladas aproximadamente y con 25 cargadores. O sea que cuando es a lejos, ¿no? Y si es cerca, pues llevan con 20 cargadores. Ahora como las empresas exportadoras no están prácticamente haciendo el procesamiento, entonces prácticamente uno y otro se está enviando, ¿no? Y entonces y el precio pues en el mercado está peor porque no hay gente que vayan a los mercados y que compren, ¿no? Entonces más que nada por el miedo de esta enfermedad. Ya iba a salir el producto porque es su temporada y mayoría de los agricultores sembraron adelantado aprovechando el líquido vital de la lluvia y casi la 15 de marzo iba a salir, pero por el aislamiento ya todo el choclo se quedó en la chacra porque el choclo al toque madura rápido. La gran mayoría está optando por hacerse carne y hacer la cosecha, ¿no? Porque al precio que están pagando para el mercado, por ejemplo, de Lima, el agricultor está perdiendo. ...40% de semilla, como para semilla. Porque no había salida, no había consumidores, y por lo cual mayoría quedaron haciendo sus semillas, secar sus semillas. Thank you.
bueno, se nos ha vendido, en vez de abandonar, estamos recogiendo para semilla. Uh-huh. Pero el problema es para vender. Uh-huh. Como mayoría, más de mitad casa acá de Vilcabamba, entonces difícil va a ser para hacer negocios, pero no sé, eso es lo que no sabemos, qué será más tarde. La gente ha optado por hacer secar a ver si con grano pueden defender algo de su capital. Y los 55 restantes prácticamente han rematado, ¿no?, a 50 céntimos, a 40 céntimos. No, con eso salvan su inversión de un 50%. Y eso es maíz que no se ha podido poder acomodar, es lo que se está cosechando, ¿no? Ahorita, en este momento. Bueno, la única fuente de ingreso de esta zona es producción de choclo, ¿no? Producción de choclo, venta de choclo, y pues adicional a eso se le hace secar y pues para la semilla, ¿no? Semilla también se comercializa, pues se va a la costa, pues en menor cantidad, pero más es en el choclo, ¿no? Producción de choclo, y pues se siembra para esta zona. Thank you.
aunque cuando se termina todo este proceso en el secado de maíz, no es que cuando terminas todo desgranado y ya pesado todas las semillas que ya tienes, no vendes al porazo, no vendes en una, sino esperas de acuerdo a la demanda, ¿no? De acuerdo a la demanda, porque se vende a diferentes lugares, no solamente en esta zona, ¿no? Esta zona pues se siembra en verano, ¿no? Verano acá, cuando estamos en la sierra, pues temporada de lluvia. Y en otros lugares pues es otra temporada, ¿no? Otras fechas, otros meses es la producción de choclo. Entonces poco a poco es la demanda de semilla, entonces va recuperando o va generando su ingreso por semilla de choclo, es con tiempo, ¿no? Como la gran mayoría han hecho su semilla, quizás va a haber competencia de venta. Y si hay tanta competencia, quizás también lo revendan como mote. Y ahí también es una gran pérdida. Y claro, uno lo puede guardar, ¿no? Pero cuando tiene guardado mayor tiempo, también se amarillenta. Y aparte de eso, hay pues que se malogra con, se gusanea, con gorgojos, eso. Y peor eso, pues. Ajá. Y quizás haya competencia y lo revendan así como un mote. Pero mientras nosotros no prácticamente hemos sido informales, no, el maíz, lo que es para mote, vendíamos a Huaraz, no, a promedio de 3 soles. No, esta vez no, es muy probable que esté costando 1 sol el kilo. Entonces tenemos, no, hasta no queremos llegar, no, a esa situación. Parece que esta situación va a hacer quebrar a los pequeños agricultores, ¿no? Yo creo que unos 50% de los agricultores el próximo año no volverán a sembrar porque se han descapitalizado. Y para mala suerte, en mes de enero, la sequía nos afectó por espacio de un mes con 10 días. No tuvimos lluvia, no pudimos hacer el riego. También nos ha bajado un 20% de producción. No, sumado todo eso, no, estamos perdiendo casi más del 65 a 70% del, tan sumado lo que iba a ser la venta más la producción. Los que no tienen un secadero prácticamente están utilizando el mismo lugar, así como yo lo estoy haciendo, o si no, por las pampas, no un sitio adecuado están buscando, ¿no? O han buscado.
Ahora hemos hecho semillas así y para hacer negocio no sabemos a quién vender ni cómo. El poco capital que teníamos ya no tenemos, estamos ceros y por lo tanto, así como yo también no pude vender nada, no se ha podido vender nada, así de nada. Así como usted ve, ahí está todo, la semilla está tendida, así no se ha podido negociar nada, así estamos sin dinero, nada. Un poco dificultoso es también hacer la semilla, no es como despachar el choclo en camiones, ¿no? Cuando hace semillero también se malogra y cuando no hay personal a veces se pasa y por la lluvia que hay se malogra. Entonces esperamos pues que la demanda pueda satisfacer las necesidades, ¿no? Las expectativas de todos los agricultores de esta zona, ¿no? de todos los productores de esta zona, y pues se pueda vender todas las semillas que se ha producido en gran cantidad en esta vez, ¿no? Ahora tenemos ese problema, como es el libre mercado, ahora va a venir la oferta, y la oferta no, posiblemente no vamos a llegar a tener un mercado. Entonces solicitamos un apoyo del gobierno central que nos compre el producto. Todos nosotros estamos afectados en cuanto a la economía, más que todo. La inversión y para los próximos años no vamos a tener. Y esperemos pues que el gobierno nos dé un apoyo de todo esto, de todos, no solo de aquí, sino de general, a los hermanos agricultores. Solamente pediría, ¿no?, en nombre de todos los agricultores de Vilcabambinos y de Chingacinos, de que el gobierno pues, también es que se presenta, ¿no?, para apoyar, pero ¿no? Si no, pues, acá prácticamente estamos perdiendo. Con ese precio estamos perdiendo. Pues queremos un apoyo del Estado, nos puede recordar a ver alguna vez siquiera acá parte del Perú, Vilcabamba, Antonio Raimonde. Y nada más, no tengo más palabras.